Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre que viene a nuestro encuentro, nos ofrece, nos regala esta hermosa posibilidad de cambio en la vida. Upearaña de ñajandú peñan de yarañi ea lleva. Ñamuinque peñan de apetú, ube peñan de recobebe, japeico, ange peñan de pungu, yayapó. Eso es el famoso Shema Israel. Escucha significa obedece la palabra de Dios. Y hoy leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 15, del 12 al 20. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitaran. Queridos hermanos, nos habla de una resurrección. Anástasis es en griego. Anástasis es en yagapua, epua, ayep, anirepitao pepe, anilareñeno, anilaretiririre, epua, emañajamumburire, mañavana. Resurrexit, esa es una palabra latina. Obeago dice lo mismo, entonces la palabra resurrección, queridos hermanos, para nosotros quiere decir anila penetindete vigojina, anila peupe penboisha petirir. No, el cristiano es aquel que ha recibido la gracia, la fuerza de Dios y que mira hacia adelante, que mira, que levanta la cabeza y dice, ñandeyara, o me empama de cuese, areco pama de cuese, hay cua pama niu. Areco, lleva cena imbama, ningoleica tu janguancha, hay pecuila serape, añe penugo, anga y purupe serecoveja, hay purupona. La inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar, entonces, queridos hermanos, que nos lleva hacia la felicidad. Qué lindo es cuando entendemos esto. Y por eso el Señor dice, si nosotros somos cristianos, pero si no creemos, no nos aferramos a esta posibilidad de la resurrección, es decir, de levantarnos, de cambiarnos y de ser diferentes, entonces hubiera el año de deporte. Entonces quiere decir que no entendemos lo que significa ser cristianos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.